Es de imaginarse la manera en cómo la reina Sofía solía hablar de la amante de su esposo y es que desde el primer momento sabía lo que sucedía entre ellos dos, sin embargo siguió adelante con su matrimonio sin saber lo cerca que la zarzuela de presenciar un divorcio que cambiaría las cosas. Según la reconocida periodista Pilar Eyre, la consorte tuvo sospechas de la empresaria alemana en los primeros días de su amistad con el rey Juan Carlos, quien rápidamente cayó rendido a sus pies de una manera sin igual. Sin embargo, a pesar de serle infiel, la esposa del emérito volteó la mirada y siguió adelante con su vida y sobre todo con la agenda que le esperaba. Esto la hizo recobrar fuerzas ante el romance que cada vez era más difícil ocultar a su familia. Hasta que llegó el día en que todos los Borbones se enteraron de quién era Corina Larsen, quien se la oportunidad de conocer a las infantes. Su encuentro con el entonces príncipe Felipe fue el más incómodo que ella tuvo, según sus propias palabras. La reina de España no tiene motivos para hablar bien de su rival y por ese motivo solo se expresaba en relación a ella de una forma muy despectiva, que simplemente evidencia la frustración que sentía hacia ella. Esa mujer, de esa manera la esposa del rey Juan Carlos se refería a la aristócrata alemana que llegó incluso a afirmar en una reciente entrevista al Paris Match que la madre del rey Felipe intentó conspirar en contra de su marido para retirarle la corona. No hay espacios para el debate entre si la reina Sofía actuó de manera correcta en contra de la amante de su esposo, después de todo le perdonó todos los incontables romances que llegó a tener en sus años de matrimonio. Actualmente ya estos secretos son de conocimiento general y la opinión pública se impacta al conocer todo lo que ella tuvo que soportar.